país internacional que tenía nuestro maestro Juan Carlos Calderón. Fíjense que las incursiones que hizo nuestro querido maestro santanderino en el cine fueron muchísimas. Por nombrar un año que vamos a fijar ahora en esta intervención, que es un año crucial para Juan Carlos Calderón, es el año 1975. Ahí compone la banda sonora, por ejemplo, de una película que se llamó Las Adolescentes, de un director, de Pedro Masó. Y además hizo el segundo volumen de un proyecto suyo largo que se llamó El Taller de Música. En ese año de 1975 sale también el sexto disco de Mocedades, con temas como Marinero de Agua Dulce, Charango, El Afilador, y entre muchos grandes temas de Juan Carlos Calderón de ese disco, vamos a destacar uno especialmente que se llama La Otra España, que dio nombre precisamente a ese sexto disco de los Mocedades. Como buen hijo de esta bendita tierra de indianos, pues Juan Carlos Calderón tenía siempre el mar como una referencia fundamental en sus temas, y también América. Y no es extraño que en sus últimos años pues eligiera para vivir en Cantabria, precisamente a una casa, una casona de indianos en Soto de Iguala. Y nos alegra mucho que en América sea venerado nuestros queridos santanderinos. Y hemos elegido para este tema a dos personas que tienen mucho que ver con La Otra España. A la guitarra tienen a un chileno que se llama Paolo La Trónica, una guitarra, un aplauso para él, Paolo La Trónica. Gracias. Uruguayo, bien igual, bien. Americanos y españoles, todo. Uruguayo. Y a la voz tienen a una mexicana que se llama Iliana Casanueva. Iliana. Ahora sí. Mi bisabuela, que era Josefina para todo el mundo, menos para su nieta, que era mi madre, y para nosotros, sus bisnietos, que era la Yeya, tenía una hermana que se llamaba Carmina, que era la abuela de Juan Carlos Calderón. Entonces, somos parientes. Parece una cosa muy lejana, pero nosotros conocimos a nuestra bisabuela durante muchos años, la tratamos mucho, vivimos mucho con ella, y era la contadora de las historias de la familia. Según me cuentan las crónicas, Carmina, la hermana de mi bisabuela, enseñó a Juan Carlos a tocar el piano. Y mi madre me cuenta que a la edad más o menos del retrato que había por ahí, mi madre, que era muy amiga, eran de la pandilla de la hermana de Maísa, iban a casa de Maísa pues un rato antes de salir a la calle, y Juan Carlos tocaba el piano. Y cuando las niñas decían, bueno, nos vamos, pues Juan Carlos, que era un poquito menor que ellas, que le debía de gustar estar con las chicas, les decía, no os vayáis, que toco lo que queráis. Y estaba el hombre tocando y tocando y tocando hasta que las niñas se hartaban y se iban. Bueno, pues para él, para los recuerdos de mi familia, para efectivamente pues esas raíces medio americanas, medio españolas que tenemos tantos, La Otra España. Por cierto, quiero agradecerle a Paolo. Somos vecinos y vivimos los dos en... Vecinos virtuales, porque no habíamos hecho nunca nada y queríamos hacer algo. Gracias Juan Carlos Calderón, y gracias a esta demostración de cariño tan preciosa. Estoy encantado de participar hoy. Gracias. Fuerte el aplauso para... Se echó a la mar. Con la tierra a sus espaldas, la aventura en sonerata, su guitarra y un cantar. Oh, marinero, oh, marinero. De su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra
otra mar. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y vela. Eres la perezosa de piel morena, la marinera. Bueno, vamos a festejar la aparición de la guitarra. Volvemos a la otra España.